es un evento espectacular por el nivel de pilotos que vienen. Los saltos están perfectos, están acondicionados. Como he visto, hay saltos que son muy técnicos, ¿no? Este es un duelo de poder a poder. Sí, una carrera muy buena por los pilotos que están acá y más que todo por la dificultad del circuito. Hemos venido prácticamente los mejores de Perú y de Ecuador, así que el show está asegurado. Visiten Bagua Grande aquí en la región Amazonas, en Perú, para toda Latinoamérica y el globo terráqueo. ¡Yeah! Estoy seguro que va a ser una carrera inolvidable. Sí, muy bonito, el circuito está chévere en realidad, ya vinimos a entrenar antes. El circuito está muy bonito, se ve que han trabajado bastante la organización. Pero ahí se puso muy divertido, los saltos están chéveres, la tierra también está muy buena. Lo que se quiere es esto, ¿no? Estar siempre condenándonos con los mejores para ir superándonos cada día. Muy contento de poder estar acá con los pilotos más rápidos prácticamente de Latinoamérica. El nivel está fuerte. Bueno, va a ser un bonito espectáculo mañana y la verdad que eso me alegra mucho. Tenemos al actual campeón latino de MX2, ahí ya. Y esperando que ya sea la carrera el día de mañana para darle gas a fondo. Hemos tratado de mejorar el circuito que antes existía acá, el circuito del Alto. Hemos reducido algunos dobles para que sea un poco más seguro. Sí, tenemos una ambulancia que está acá equipada. Tenemos un médico traumatólogo. Estamos esperando que venga la otra ambulancia de bomberos. El tema de seguridad para los pilotos está garantizado también. Tenemos 3 ambulancias con equipos médicos. Tenemos el apoyo de bomberos. En general, para el público también la seguridad está garantizada. Como pueden ver ustedes, el circuito está totalmente impresionante. Fantástico, los saltos, las curvas. Y creemos nosotros que se va a dar un bonito espectáculo. Hola, ¿cómo están amigos de Latinoamérica? Sean bienvenidos a Motociclismo Extremo por la señal de Fox Sports 3. En esta ocasión nos trasladamos a Bagua Grande, Utcubamba, un lugar mágico en el Amazonas, Perú. La ciudad de Bagua Grande se ubica en el distrito del mismo nombre y es una importante urbe al ser reconocida como la capital de Utcubamba, provincia del Amazonas. Bagua Grande es una urbe en la que se encuentran interesantes atractivos naturales como el río Utcubamba, sobre el cual se puede navegar y pescar especies como los plateados y las doncellas. Quien visite la bella ciudad de Bagua Grande y se quede a pernoctar en los diferentes albergues que se ubican en aquella, va a poder disfrutar de encantadores amaneceres y atardeceres, cuya belleza se ve ampliada por los fértiles valles y magnánimas montañas que lo rodean. Laguna de Burlán, Bagua Grande. Este recurso turístico es conocido también como Laguna de Los Ángeles. Tiene una extensión de 5 kilómetros cuadrados. Su origen se debe a la constante acumulación de agua de las tierras agrícolas que la rodean. Por el lado derecho y la zona sur de la laguna se puede apreciar cantidad de andenes arroceros. Sus aguas son de temperatura cálida, lo que ha dado un ecosistema único y muy especial. En las zonas altas de las tierras agrícolas se tiene una vista agradable de todo el sitio como una especie de mirador natural. Esto se encuentra a 10 minutos desde las orillas de la laguna. Los propietarios de los terrenos de los alrededores son posesionarios, que han formado una asociación de turismo para darle un mejor manejo.
los pilotos y promotores se dieron cita para la conferencia de prensa, en la que se realizó en la alcaldía de Bagua Grande, en la que presentaron un cartel de lujo. Se dieron a conocer todos los detalles de esta gran carrera internacional de motocross. Campeones de diferentes regiones van por esa gloria. Llegamos al circuito de 1200 metros, el circuito motocross Extremo San Luis. Preparados los pilotos: Ian Salazar, Justiniano Romero, Nicolás Aravena, Gianluca Escavino, Hugo Amaral. Baja el partidor, el hole shot lo lleva el 9, Justiniano Romero. Ataca preciso en la curva para traer de escolta a Ian Salazar, número 84. Por tercero, cuarto y quinto lo pelea Nicolás Aravena, Gianluca Escavino, Hugo Amaral. Escapa en el primer sitio Justiniano Romero. El Justi haciendo buen trabajo por el segundo lugar. Ya se coloca Nicolás Aravena. Aplicó el rebase en la S para dejar en tercero a Ian Salazar. Una pista compacta que implica mucho manejo técnico. Cuidar la zona de grip. Haciendo el regreso por el segundo lugar se encuentra Ian Salazar. Recibe la presión del número 37, Gianluca Escavino. Adelante Justiniano Romero. Toma toda la libertad que le dejan para ser el líder de la competencia. Justiniano Romero, paso franco en la zona de olas. Las libra tranquilo. Deja que el duelo venga entre Gianluca Escavino, 37, y el 84, Ian Salazar, por el segundo lugar de la carrera. En el salto doble, Justiniano Romero aplica magia. Está la carrera toda su máxima intensidad. Cayó al quinto lugar Ian Salazar. Es Nicolás Aravena, Hugo Amaral los que ocupan tercero y cuarto de la competencia. El puntero, Justiniano Romero, aplica golpes de autoridad. La facilidad de manejo para ir hacia la parte interna del circuito de 1200 metros. El promotor platicó que le hizo modificaciones a la pista para hacerla compacta, más rápida y que el público disfrute todo lo que sucede a su alrededor. Está con todo en el segundo lugar Gianluca Escavino, Nicolás Aravena y Hugo Amaral. Excelente clima el que le tocó a los pilotos. Aprovecha las circunstancias Justiniano Romero. Impecable manejo que lo llevan a ser el puntero de la carrera. Atención con el segundo puesto. Está atacando con todo el número 84, Ian Salazar. Ya está listo para dar el golpe certero. Estamos a la mitad de la competencia. Le queda tiempo al número 84 para ir hacia la hazaña. Justiniano Romero en el primer lugar. El segundo sitio, la KTM de Ian Salazar. Están a tiro de piedra dos campeones latinoamericanos. Perú, que se caracteriza por tener pilotos de ese tamaño. Manda toda la carne al asador el 84, Ian Salazar. Se borra la diferencia de Justiniano Romero, número 9. En la zona de curvas es más potente la KTM. La de Justiniano Romero se defiende por todos lados. Cuida los detalles de las trayectorias Justiniano Romero, ya que Ian Salazar está lanzado. Ya le mostró la moto. Aplicó el corte de pista perfecto. Ahí viene ya Ian Salazar y Justiniano Romero. La batalla por la gloria se concentra en dos grandes estrellas que tiene Perú de motocross. En el salto, Ian Salazar está en la rueda trasera de Justiniano Romero. Tremendo esfuerzo del 84. La KTM tira el block pass. Barre la llanta trasera. Excelente movimiento que lo colocan al frente del grupo. Justiniano Romero está incrédulo de cómo le aplicó el rebase Ian Salazar. Llegó a estar en quinto lugar y a base de fuerza, pulmones y garra se está colocando al frente de la competencia. La KTM aprovecha la zona de curvas para sacarle diferencia a la 9 de Justiniano Romero. En aprietos, el segundo lugar de la carrera, porque Ian Salazar trae ritmo de aplanadora, no hay quien lo alcance. Con mucha técnica y manejo elegante, está dominando las cosas en la pista de 1200 metros, circuito motocross Extremo San Luis.
El público emocionado de cómo Ian Salazar se encargó de realizar una carrera histórica con rebases espectaculares que lo están lanzando adelante del grupo. La KTM le ayuda al 84, ya se le nota relajado y dispuesto a celebrar una victoria que la ha conseguido desde el minuto que arrancó la carrera. La bandera de cuadros, Ian Salazar se lleva un excelente desafío. Segundo, Justiniano Romero. Tercero, Gianluca Escavino. Cuarto, Nicolás Aravena. Quinto, Hugo Amaral. ¡Regresamos! En lo que preparan la pista, amigos de Latinoamérica, tuvimos una charla con el alcalde de Utcubamba. El día de mañana inaugura el circuito nuestro alcalde, ¿no?, de la provincia. Es un alto honor de estar con ustedes, Fox Sport, ¿verdad? Es la primera vez que nos visitan por acá, por la provincia de Cubamba, en Bahua Grande como capital. Y es importante este deporte tan alegre que la gente siempre lo está esperando año a año, mes a mes. Y ese es el vínculo con la juventud, con el pueblo, con la pasión del deporte, la motocross. Estamos seguros que será un lleno todo el circuito de San Luis y esperando por el bienestar de la población de Cubamba, Bahua Grande, Amazonas y nuestro Perú. Tenemos un turismo para explotar. Gracias a esta oportunidad, invito a ustedes, al mundo entero, que visiten los atractivos turísticos. Más que todo, estoy hablando de Bahua Grande, Cubamba, ¿no? Acá tenemos una laguna natural muy bonita, espero que ustedes lo conozcan, se llama la Laguna Burlán. Hoy, como alcalde, en esta oportunidad voy a hacer in situ un lugar turístico o un camino turístico, una guía turística hacia el mundo para explotar esto, porque acá está virgen el turismo y a ello venimos. Tenemos acá un río Cubamba, el río Marañón, muy prodigioso y con tierras muy fértiles para avanzar con la agricultura y con el turismo. Hemos comenzando como buenos peruanos, tenemos lo que es el arte culinario, un excelente platos típicos de la zona que hoy día vamos a disfrutar en el estadio. Nos encontramos en este momento preparando un chancho al palo en el estadio San Luis de esta provincia de Cubamba, en la ciudad de Bahua Grande. Estamos participando en esta oportunidad con nuestro plato bandera de Chichapoyas, Amazonas, que es el chancho al palo, que es un plato pues netamente natural de los Andes. El secreto está en que la carne sea de un lechón de más o menos 40-50 kilos. Yo preparo, como ven, costillas, ¿no?, y solamente es a base de sal. Lo servimos nosotros con papa sancochada, plátano frito o sancochado dependiendo, crema de ají y una salsa. Y a nosotros nos encuentran, como dice en nuestro banner, en la ciudad de Chichapoyas, en la Avenida Aeropuerto 163. Lo vas a probar y tú mismo vas a decir, pasa la prueba o no pasa la prueba. Y el pulmón del mundo, nuestra selva. Ese es el orgullo para nosotros como alcalde y como cubambinos y como amazonenses y como nuestro Perú. También invitarlos y decirle a Fox Sport, gracias, ¿verdad? Categoría MX2. Listos los pilotos, Gianluca Escavino, Ayrton Reate, Guillino Escavino, Giacomo Escavino, César Lozada, 5 temerarios pilotos. Desaparece el partidor, el hole shot lo tiene el número 37, Gianluca Escavino, escape perfecto, lo reten a lado el número 17, Gino Escavino, en el salto lo regresan a segundo lugar a Gino Escavino. Los hermanos Escavino dominando las acciones. La tercera posición, Ayrton Reategui, número 46. La Yamaha lleva el control contra la Husqvarna y la KTM. En fila india, los trae a su paso el 37, Gianluca Escavino. El circuito de 1,200 metros, técnico con frenadas agresivas que al piloto lo hacen acomodarse en la línea de grip. Ayrton Reategui, número 46. A la casa del número 17, Gino Escavino, que está utilizando todos sus recursos para escaparse. El líder de la carrera, Gianluca Escavino, 37, saca una ventaja que le sirve de colchón contra Gino Escavino, 17, en el segundo lugar. Ayrton Reategui, tercero, máquina número 46.
en la zona de olas. Ayrton Reategui lleva las cosas a su favor en la posición número 3 de la competencia. Los MX2 se lucen en la rampa doble. Gianluca Scavino ejecuta un salto magistral. El 46 Ayrton Reategui, de menos a más, se pega a la trayectoria de Gino Scavino, número 17. La Yamaha volando bajo enseña supremacía. La Husqvarna contiene los ataques de la KTM 46 de Ayrton Reategui, que está a tiro de piedra. Ya localizó el momento a Ayrton Reategui. Se pega con todo el 46. Número 17, Gino Scavino, sobre alfileres. Conserva el segundo lugar de la competencia. Escapa en el primer sitio Gianluca Scavino. La atención está centrándose en el duelo que llevan Gino Scavino. Ayrton Reategui, 46. El puntero Gianluca Scavino abrió un boquete. Él ya está muy lejos por el primer lugar de la carrera. El segundo, Gino Scavino, toma provecho para huirse del 46 Ayrton Reategui. El número 7, ya como Scavino, cuarto lugar de la carrera. El supremo Gianluca Scavino, 37. Excelente dominio en la competencia. Sin oposición, la zona de olas las pasa fácil la Yamaha 37 del piloto peruano. Vean con qué sencillez traza en la zona de curvas. Ya con la administración total de la carrera puede darse el lujo de ir cuidando detalles como los frenos. Un mal aterrizaje que lo ejecuta perfecto para abrir más distancia entre Ayrton Reategui y Gino Scavino, que están involucrados por segundo y tercero de la competencia. El segundo lugar, Gino Scavino, con una diferencia de más de media pista contra el número 46, Ayrton Reategui, que está pensando en los podios. Últimos metros de carrera para Gianluca Scavino. La victoria la obtiene de manera espectacular, de pies a cabeza. Segundo, Gino Scavino. Tercero, Ayrton Reategui. Cuarto, ya como Scavino. Quinto, César Lozada. Toca el turno de los noveles, pilotos que van en franco ascenso hacia la categoría MX1 y MX Open. Listos los pilotos: Steven Cueva, Marco Guerrero, Limer Garay, José Saavedra, Lisandro Zamora. Arrancan las acciones, desaparece el partidor. El hole shot lo domina el número 3. Limer Garay con la Kawasaki en el salto lado a lado. Retan a la máquina 3. Gran duelo por el primer lugar. Le tiran el block pass. El número 88, Marco Guerrero. Al piso el número 3, Limer Garay. Qué manera de competir. Codo con codo, pierna con pierna. Intenso duelo que mandan al piloto de la Kawasaki a remontar desde los últimos puestos. Aquí viene con toda la sangre caliente y el deseo de ir hacia los 5 primeros lugares. El circuito motocross de San Luis, 1200 metros reformados. Otra caída del número 3, Limner Garay. Está desconcentrado el de la Kawa. No ha sido su tarde en este primer hit. Nuevo líder en la carrera, Steven Cueva, número 11. Paso arrollador. Limner Garay no se da por vencido. Quiere continuar la travesía con su Kawasaki. Está escribiendo una página importante. El tercer lugar de la carrera, el número 3, Limner Garay. De último ya se coloca en el podio. Le echó tenacidad, hambre de triunfo. La Kawasaki responde cuando al piloto le pide en el salto doble. Enseña quién manda en ese duelo contra el 570. Jorge González al suelo. La KTM de la potencia bárbara que tiene la Kawasaki. Últimos metros para el número 11. El ganador indiscutible, Steven Cueva. De paseo en la pista de 1200 metros. Lo espera la victoria, gana la carrera con autoridad. Segundo, Marco Guerrero. Tercero, Limner Garay. Cuarto, Jorge González. Quinto, José Saavedra. Categoría MX Open, los pilotos profesionales reunidos en una gran gala que está en el circuito motocross del estadio de San Luis. Preparados a que baje el partidor. Desaparece el partidor en el momento más explosivo. El número 93,
A primer lugar domina el hole shot Arturo Ramírez. En el salto se recupera el número 7, Giacomo Escavino. Ya se acerca el 17, Gino Escavino, por la gloria de la carrera. En la zona de olas, Arturo Ramírez quiere sacar ventaja. Lo persiguen los Escavino. El número 7, Giacomo Escavino, y el 17, Gino Escavino, que están ahí pegaditos, sin bajar la guardia. 93, Arturo Ramírez, concentrado en paso firme. Escapa del número 7, Giacomo Escavino, que ya le mostró la llanta. Contacto rueda con rueda. La señal de que el 93, Arturo Ramírez, debe estar atento a los ataques del 7. Giacomo Escavino, que ya toma la primera posición. Le aplican rebase doble al número 93, Arturo Ramírez. Ahora le están llevando entre Gino Escavino y Giacomo Escavino. El 1-2 de la carrera. Los anfitriones haciendo valer sus condiciones. Giacomo Escavino maneja cómodo. Está llevándose las cosas tranquilas. Vean el curveo preciso para que la Husqvarna le funcione. Y eso sea suficiente para estar en la primera posición. Que nadie se le pegue, que no tenga un solo susto. Los peruanos de Husqvarna escapándose del 93, Arturo Ramírez. El líder de la carrera, Giacomo Escavino, en paso firme, volando bajo en el circuito de 1200 metros. Vean cómo hace que luzca sencillo el trabajo de dominar una carrera que fue luchada con el colorete Arturo Ramírez, con Gino Escavino 17. Hablando del colorete, aparece en pantalla número 93, tercer sitio de mucho honor, de garra y de orgullo que logra, retando a los Escavino, pilotos ya con rosa internacional que tiene Perú. La Yamaha del número 88, Nixon Coronel, colocado en la posición número 4 de la prueba. La 99, sobreviviendo Jorge Flores, él viene sexto lugar de la carrera. Los duelos están a todo lo que dan. Y ahí viene el puntero a quitarse uno más del camino. Es el 7. Giacomo Escavino, con un paso de torbellino, les enseña quién es el arrollador. Gana Giacomo Escavino. Segundo, Gino Escavino. Tercero, el colorete Ramírez. Cuarto, Nixon Coronel. En quinto concluye Aldaira Rodi. Lo que se prepara la carrera 2 de la MX1, vamos a escuchar las características del café orgánico de Uctubamba. Tenemos un clima muy apropiado, donde tenemos pues acá el compromiso y el detalle en la agricultura, lo que es produce el café, un buen café a nivel mundial. El café es un cultivo permanente que en el Perú se siembra en los valles interandinos y se extiende por toda la banda oriental de la cordillera de los Andes, comúnmente llamada Selva Alta o Yungas. El Perú es el cuarto país del mundo con más bosques tropicales, que cubren el 60% de su territorio. El café orgánico es el tipo de café producido sin la ayuda de sustancias químicas artificiales, como ciertos aditivos, pesticidas y herbicidas. Se siembra a la sombra de otro tipo de árboles de mayor altura, lo cual proporciona humedad y así ayuda a la producción de un café de alta calidad. En Uctubamba existen varias cooperativas de café orgánico libre de venenos, como son los aditivos, pesticidas y herbicidas. Se siembra a la sombra de una gran variedad de árboles y plantas. Con ello, mejora la salud del suelo y proporciona una increíble variedad de flora y fauna, contribuyendo con ello a la disminución del calentamiento global. Estamos listos al arranque de la manga que decide todo MX1. Ian Salazar, Justiniano Romero, Nicolás Aravena, Gianluca Escavino, Hugo Amaral,
pilotos de grandes ligas. Comienzan las emociones. El hole shot lo domina el número 9, Justiniano Romero. La Yamaha le da la potencia para separarse de la KTM de Ian Salazar, número 84. Ya ataca por el tercer lugar Nicolás Aravena. Nuevo puntero, el 84, Ian Salazar. Segundo sitio, se coloca Justiniano Romero. En una barrida fenomenal se coloca y va a la tercera posición Nicolás Aravena, número 1. Suzuki, Yamaha y KTM en esa lucha apretada por los primeros lugares. Justiniano Romero retiene el lado a lado al número 84, Ian Salazar. Se pega el 37 con la otra Yamaha, Gianluca Scavino. Que agarrón se vienen dando por las posiciones 2, 3 y 4. Ian Salazar toma partida de lo que pasa atrás para sacar ventaja. El segundo lugar lo establece Justiniano Romero, número 9. A tercero se coloca Gianluca Scavino, máquina 37, la Yamaha. Mandaron a cuarto lugar la Suzuki de Nicolás Aravena. La KTM de Ian Salazar en el salto doble impone las reglas. Abre la diferencia contra la Yamaha de Justiniano Romero. El 9 y el 84 se ven las caras seguido en el Campeonato Nacional de Motocross de Perú y en los latinoamericanos. Aquí es una muestra más de que son grandes figuras que tiene el país sudamericano en la especialidad. La tercera plaza, Gianluca Scavino con su Yamaha. Aferrado y decidido a recuperar el podio se encuentra Nicolás Aravena. Como avienta la llanta trasera de la Suzuki, pide más potencia a la 450 japonesa. 8000 almas gritan emocionados el duelo que llevan la KTM y las Yamahas. Ian Salazar domina las cosas. Segundo lugar se coloca Gianluca Scavino. La tercera posición la lleva Justiniano Romero. El 84 en un ritmo contundente llegando a la zona de olas. Funciona la suspensión dinámica de la KTM para hacer el hueco. Justiniano Romero en el segundo lugar. Trae a raya Gianluca Scavino, número 37. Vean cómo maneja fácil la KTM Ian Salazar. Se luce en la pista. Justiniano Romero le saca hueco al 37 Gianluca Scavino. Las Yamahas en un duelo de poder a poder. Justi Romero, de los pilotos que van a los latinoamericanos cada año por los títulos. Aquí está haciendo el escape contra el número 37, Gianluca Scavino. Otro piloto que Perú prepara a conciencia año con año para ser de los estelares en las pruebas que hace la FIM Latinoamérica. Los de casa luchando. Las Yamahas en un duelo apretado que Justiniano Romero exprime la potencia del motor japonés para hacer la diferencia. Contra Gianluca Scavino, 37. Se ve la experiencia de Justiniano Romero. Ian Salazar de manteles largos en caballo de hacienda. Manejando tranquilo la KTM. Dominio abrumador que coloca el 84. Utilizando la moto austriaca. Vean cómo le saca partida a ese chasis dinámico que le da mayor velocidad. Hasta haciendo trucos de freestyle ya se encuentra en uno de los competidores. Ya que la carrera se ha prestado para eso y más. Las Yamahas entre Justi Romero, Gianluca Scavino. Apriete el 37, Gianluca Scavino. A no dejarse, tira por dentro el rebase, se atora en el breaking bump. Gianluca Scavino, Justi Romero respira. Se apagó la moto de Gianluca Scavino, señoras y señores, en Fox Sports 3. Tiene que abandonar el número 37. A checar que todo esté bien para que regrese a la carrera. Termina agotado Gianluca Scavino. Es que fue un ejercicio brutal. Trae un golpe en una de las piernas Gianluca Scavino. Así lo trajo y le exigió el número 9, Justiniano Romero. Las atenciones que le van a dar al piloto peruano porque definitivamente se rinde en esta ocasión. Gianluca Scavino no es de los que tiren la toalla, pero cuando el físico pide que hay que parar, hay que hacerle caso. Ian Salazar con el número 84 y la KTM haciendo grandes cosas en la carrera. A tercero Nicolás Aravena, la Suzuki agarró poder en el momento indicado. KTM, Yamaha y Suzuki en los tres primeros lugares. Las austriacas confirman porque es la moto campeona
del motocross con grandes representantes a nivel mundial, con el italiano Cairoli, con Jeffrey Herlings. Aquí las máquinas naranjas demuestran la supremacía en Perú. Ian Salazar, 84, no espera la victoria. Ha llevado el papel de dominador a lo largo de la carrera. Se sacudió rápido a Justi Romero, a Gianluca Scavino. Vean 8000 almas cómo se prenden al ver la KTM hacer una carrera de manteles largos, dando cátedra de manejo. Ian Salazar, 84, ya se le ve listo para festejar. La victoria lo espera. 84. Ian Salazar domina y gana las dos mangas. Segundo, Justi Romero. Tercero, Nicolás Aravena. Cuarto, Hugo Amaral. En quinto, Gianluca Scavino. Carrerón de Ian Salazar. La segunda manga en la categoría MX2. Grandes exponentes listos a definir quién es el ganador absoluto en el Estadio Circuito Motocross San Luis en Perú. Gianluca Scavino arranca la competencia. El Cold Shot lo domina el número 17, Gino Scavino. La Yamaha está decidida que la KTM no lo humilla. En el aire aplica el rebase. La número 46, Ayrton Reategui con su KTM, escapándose. Gianluca Scavino, 37. El tercer sitio lo tiene el número 7, Giacomo Scavino. La cuarta posición, César Lozada. Ayrton Reategui, 46. En una lucha constante a tirar mejores cronos. Recorta la diferencia que saca Gianluca Scavino con su Yamaha. Aquí es de concentrarse, mantener el ritmo, no soltar la velocidad que desarrolla la moto japonesa. La austriaca se reserva para dar mejor cierre de la carrera en la zona de olas. La Yamaha de Gianluca Scavino es una chulada, como se las lleva fácil y llegando a las rectas saca diferencia en el salto doble que modificaron los promotores para que se haga una carrera más espectacular. Qué trabajo desarrollaron los creadores de esta carrera reuniendo a campeones de otras especialidades, lo que generó que 8000 personas no se pierdan el espectáculo que se está dando en el Parque San Luis, en el circuito motocross de 1200 metros. La belleza local tampoco podía faltar. Nadie quería quedarse fuera de la fiesta de la carrera internacional de motocross en Perú. El 46, Ayrton Reategui con su KTM, saca diferencia en este momento de la número 7 de Giacomo Scavino. La Husqvarna del piloto peruano, encontrando el ritmo, acomodándose una pista que se ha ido degradando poco a poco. Al suelo el número 7, Giacomo Scavino. Hoy no fue su tarde para el anfitrión. Se le ve una cara de agotado, a reponerse rápido. El piloto sabe en qué momento borrar lo sucedido y llegar con todo al cierre de la carrera. Gianluca Scavino, 37, a bordo de su Yamaha. En día de campo, volando bajo, enseña quién manda en la categoría MX2. Ya se le nota un manejo controlado. Le avisaron desde el pit que trae media pista de ventaja, que no tiene por qué esforzarse, que se dedique a cuidar la moto japonesa. Espectacular toma de las montañas que rodean este circuito. 37, Gianluca Scavino. Fácil, un trabajo sencillo. Lo espera la victoria al piloto que en las dos mangas va a arrasar con puntuación perfecta. La Yamaha de Gianluca Scavino gana con autoridad. Segundo, Ayrton Reategui. Tercero, Gino Scavino. Amigos, no se pierdan próximamente la ruta Guadalajara-Manzanillo. Buitres Extreme presenta la ruta más espectacular del verano. 250 pilotos inscritos enfrentarán caminos difíciles con lluvia y lodo. 550 kilómetros llenos de emoción y compañerismo. 25 kilómetros de recorrido en playa. Aquí no hay bandera cuadros ni límite de tiempo. El premio es la aventura y la diversión en la ruta Guadalajara-Manzanillo. Ven y vive la emoción del 3 al 6 de julio. Motoclub Buitres Extreme invita.
lo que se preparan las carreras de MX Open y Nobles, echamos un vistazo a Rio Hotels Bagua Grande. El lugar cede perfecto para un merecido descanso. Bueno, sí, afortunadamente, muy buenas tardes a todos los espectadores y, bueno, radio oyentes, televidentes y a todos ellos un caluroso saludo desde la ciudad de Bagua Grande, corazón de Amazonas. Hemos tenido ese privilegio de que en realidad Rio Hotel sea promotor de alguna manera de este evento internacional de motocross que se ha llevado a cabo acá en la ciudad de Bagua Grande por los 35 años de aniversario de creación política de esta provincia de Utcubamba. Ustedes ven la naturaleza misma que aquí estamos, ¿no? Acá se puede respirar aire puro, estamos ahí frente al río Utcubamba, ¿no? Estamos al otro lado, queda Cajaruro, y esta es la ciudad de Bagua Grande, obviamente. Bueno, sí, nosotros tenemos ese... Siempre hemos pensado que el huésped es lo más importante en cualquier negocio hotelero, ¿no? Y nosotros tratamos de darles la mejor atención, un confort adecuado, y que vengan pues fácilmente a descansar. Tienen cochera, seguridad, ¿no? Todas las formas como para que puedan pasar unos días agradables en la ciudad de Bagua Grande. Bueno, a través de la página web de Rio Hotel Bagua Grande. Y nosotros somos una pequeña cadena que tenemos en Tarapoto también, un Rio Hotel Tarapoto. Tenemos acá en Bagua Grande el Rio Hotel 1, que es este, y hay otro en la ciudad misma, y también en Máncora. Bueno, agradecer también al señor alcalde de nuestra provincia de Utcubamba, que ha ayudado en el evento de motocross, que es un evento tan importante. A veces hay autoridades que no entienden de que este tipo de actividades genera economía, genera movimiento económico, vienen pues de diferentes lugares, la ciudad se hace conocida y genera pues turismo, ¿no? Esa es la industria sin chimeneas que hay que auspiciar, ¿no? Agradecer a todos los auspiciadores. La empresa privada tiene que unirse en este caso para lograr, unidos todos, impulsar justamente el turismo para Bagua Grande, Amazonas. Preparamos la arrancada. 9 competidores listos y concentrados. El partidor, que es lo que separa su destino de la victoria. Mirada al frente, desaparece el partidor. Arrancan las emociones. El hole shot lo tiene el número 11, Steven Cueva. En un arranque de cohete le sirve para estar adelante del grupo. La pelea es brava por los lugares 4, 5 y 6. Se despegan en los 3 primeros sitios. El número 11, Steven Cueva. La segunda plaza. Le avienta un rebase espectacular la Kawasaki número 3 de Liebner Garay, que se queda retrasada en el aterrizaje y hace que el 88 Marco Guerrero conserve la segunda plaza de la carrera. En aprietos el de la Kawasaki Liebner Garay. Arrancó lleno de ímpetu la competencia. Tiene que ir bajando los decibeles porque eso le pueden causar otra caída como le pasó. La gente metida en un gran duelo que lleva Steven Cueva por el primer lugar contra la Kawasaki de Liebner Garay número 3. Está desatado el de la Kawa en el salto. Recorta la diferencia Steven Cueva con la japonesa. Contacto rodilla con rodilla. Se está cayendo el 11 Liebner Garay. Cayó en la trampa. Se puso de modo para que Steven Cueva lo mandara al piso. Eso no importa para Liebner Garay, tiene la fuerza y la energía para ir por más en la carrera. Steven Cueva adelante, número 11. La Yamaha domina las acciones, enseña la fuerza que tiene ese motor japonés. El segundo puesto lo lleva Marco Guerrero. La tercera posición la ocupa el 111, Jorge Saavedra. El puntero de la carrera, Steven Cueva, en un ritmo constante, lo que le permite irse más lejos de poco a poco. La gente que no se mueve de sus lugares quieren ver el cierre con la categoría MX Open, no se lo van a perder por nada. El 11 y el 88, Steven Cueva y Marco Guerrero, los involucrados por la victoria. Se acerca la bandera de cuadros. Steven Cueva va por la barrida y la consigue en un carrerón de altos vuelos.
Segundo, Marco Guerrero. Se repone Libner Garay. Cuarto, José Saavedra. En quinto acaba Gustavo Colmenares. Categoría MX Open en la segunda manga. Listos al arranque los Escabino. Arturo Ramírez, el colorete. Nixon Coronel. Arday Sarodi. Baja el partidor. El hole shot lo tiene el número 17. Gino Escabino en un arranque espectacular. La Kawasaki se pega. Aprovecha la 7. Ya como Escabino en el salto para ir a segundo puesto. ¡Qué rebase en el aire! Mandó el Escabino menor. El colorete ya se asoma por el tercer lugar. 93 y 99. Jorge Flores, un piloto caído. 414. Alejandro Zamora. El arranque lo dejó quieto cuando menos lo necesita ese competidor. Adelante, escapa el número 7, Giacomo Escabino. Gino Escabino en segundo lugar. El colorete número 93, listo y decidido a lanzar los ataques para recuperar la plaza 2 de la carrera. Giacomo Escabino, segundo puesto. El colorete por fuera. En el salto, Giacomo Escabino le aplica el rebase. La Husqvarna está liderando la carrera en un paso bueno del número 7, Giacomo Escabino, que le deja todo a Gino Escabino y al colorete Arturo Ramírez la decisión de ese duelo. Gino Escabino adelante, Giacomo Escabino en el segundo lugar. El tercer sitio, Arturo Ramírez, el colorete. Observa cómo se van jalando las Husqvarnas de los Escabino en el salto. Reta el número 7, Giacomo Escabino. A Gino Escabino, 17. Ese duelo fraternal. Dos motos potentes con una suspensión de lujo que se agarra perfecto en los aterrizajes. Gino Escabino tiene el control de la carrera. Giacomo Escabino aprovecha la aceleración de los saltos para separarse de Arturo Ramírez, el colorete. El 99, Jorge Flores, colocado cuarto lugar de la carrera. Trabajo destacado para sacudirse a su rival, el 88, Nixon Coronel. El colorete en aprietos. Se le empiezan a ir los Escabino. Gino Escabino, 17. Saca la ventaja. La gente prendida y emocionada. ¿Cómo aplican los saltos los de la categoría MX Open? Gran paisaje en el circuito motocross de San Luis. 414, Alejandro Zamora. Se levantó con el pie izquierdo, pero ahí va con todo a recuperar posiciones. El ejercicio lo domina Gino Escabino, máquina 17. La Husqvarna lo lleva en un camino fácil. Giacomo Escabino número 7 le sigue los pasos pensando en los puntos del campeonato. La escudería de los Escabino haciendo el 1-2 en este momento de la carrera. Arturo Ramírez, el colorete número 93, colocado en tercero. Gino Escabino en día de campo. Vean cómo aprovecha todo el aire para hacer un wheelie y demostrar que es el rey de la carrera. Giacomo Escabino en el segundo lugar. Hay que pensar las cosas, ir al ataque o llevarse a casa esos valiosos puntos. Le queda mucho terreno para que Giacomo Escabino lance todas las armas por el primer lugar. En la parte interna que le hicieron remodelaciones al circuito de 1200 metros, Gino Escabino curvea mejor. Las acciones en la parte de atrás. Está buena entre Jorge Flores y Nixon Coronel. 99. Se coloca quinto lugar de la carrera. El panorama es alentador para el número 88, Nixon Coronel. Los espectadores que siguen en sus lugares, emocionados, observan a los Escabino en esta exhibición que están dando. Gino Escabino, 17, en una carrera perfecta, manejo impecable, enseñó la supremacía. El segundo lugar, Giacomo Escabino, ya pensando en los puntos del podio, pasa por la zona de olas los Escabino. Viene la decisión final. Gino Escabino gana de manera contundente y eso le vale para hacer el doblete en el fin de semana. Segundo, Giacomo Escabino. Tercero, Arturo Ramírez. Cuarto, Nixon Coronel. Sexto, Aldair Arodi. Mira, el evento totalmente positivo, pero al margen del evento lo que se ha conseguido es que en la provincia de Utcubamba ha gozado del show
por primera vez de freestyle, lo están viendo ustedes mismos, lo están viviendo. El público está contento, el público lo vive, esto es una garabía. Y la ciudad de Bajo Grande, por primera vez en su historia, está gozando de un espectáculo de esta magnitud. Creo que la pista sí les ha gustado a los pilotos, que es lo importante. La organización, como verán, apunta a cosas grandes. Un evento increíble, muchísima gente y estoy súper feliz, muy feliz. Sí, anunciarla, la próxima carrera, que es el 29 de julio, para las fiestas patrias. Convocar a toda la ciudad de Bajo Grande, las ciudades que están continuas a Bajo Grande, Jaén, Bajo Grande, Chachapoyas, invitarles a todos ellos y agradecer al público y al alcalde de la provincia por las facilidades. Y a ustedes, a Fox Sports 3. Este Bajo Grande, que la prensa mundial sepa que en Bajo Grande hay gente muy linda, muy hermosa, y lo corrobora la cadena Fox Sports 3 y Motociclismo Extremo, el programa número uno en todo el globo terráqueo y el espacio interestelar. ¡Yeah! Hasta aquí lo mejor de la carrera internacional de motocross Bagua Grande en el circuito de San Luis, en Perú. Sigan en la señal de Fox Sports 3. Mi nombre es José Anuar Castillo Vázquez. Recuerden, amigos, que cada carrera es una aventura.